me ha sorprendido, no tenía idea que aquí en Piña se impulsaba este tipo de arte, ¿no? Finalmente eso es lo que es, que ahora se lo ve como una actividad incipiente, todavía no es profesional, pero que sin embargo es un estímulo para la gente y la creatividad de la gente aquí para desarrollarse en el área de la producción audiovisual. Más allá de la calidad de los trabajos, es importante el impulso que está dando el gobierno local para que practiquen este arte. Es importantísimo, porque además de estimular con premios económicos y también con la exhibición de las obras, que también es un increíble feedback para los creadores, hay toda una actividad alrededor de este festival, o sea, con talleres, con capacitación, y eso es lo que se necesita para que se llegue a profesionalizar este tipo de producción audiovisual. Esto debe seguir. Indudablemente, o sea, me he quedado encantada con el festival Piñas Informal. Esto debe seguir.